Good evening, teacher. Hi, good evening. How are you? Fine, thank you. Okay, we start in a 3 minutes. 3 minutes. Vamos a esperar que se conecten los demás. 2 minutos, en 2 minutos arrancamos. Me escucha más fuerte con estos audífonos. Sí, ¿verdad? Ok. ¿Qué es? Hi, good evening. Good night. Hi, good evening. How are you? Okay. Please activate your microphone. Let's start. How are you? How are you, chicas? Fine. How are you, Silvia Karina? Silvia Karina, how are you? Arriba, mami. Okay, activate your microphone, please. How are you? Good evening. Hi, good evening. Carla Mejía, good evening. Hi. How are you? Good evening. Fine, thank you. Okay, nice. How are you, Jessica Anaya? How are you? Hi, teacher. Hi, how are you? How are you? Are you okay? The answer is, I am fine. Fine, thanks. Oh, great. Okay? Jessica? How are you? Hi. Hi. How are you? Fine. ¿Me escucha bien? Sí, sí. Ok. Ahí les diré en el chat porque hay uno que no me ha activado todavía el micrófono. Ok. How are you, Michelle Rodríguez? Hi. Hi, how are you? Are you okay? How are you? ¿Cómo está? How are you? Fine. ¿Cómo está? Fine, okay. ¿Cómo puede decir fine, thanks? Porque no, great. Right? Yes. Lelia no me ha activado todavía su micrófono. Carlos Mazariego. Arely Mancía. ¿Te escucha hoy? Sí. Okay. Good evening, teacher. Good evening. How are you? Great. And you? Okay. Great. I'm happy to be here again.
I'm happy because I shared my knowledge with you. Okay. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? How was your day? Can someone say about your day? How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Very good. Very good. It was fine. Excellent. Excellent. Okay, you have an excellent day. Muy cansado, ¿cómo se dice? Tired, I am tired. I am fired. Okay. And then you have a hard, hard day, un día duro, right? Okay, what happens when usually we work? Hey. Nice. Did you remember about the last class? What topic we was talking about last class? But this is this. And this. Más larguito, el this, más largo. Ok. ¿Cuándo utilizamos el this? ¿Cristiana? ¿Cuándo utilizamos el singular? El this para singular. Yes. ¿Y el this más larguito? Para plural. Para plural, excelente. ¿Cuál utilizamos para singular? ¿El is del verbo to be o el are? Is. Is. ¿Y para plural? Are. Excellent. Now, what else? What else do you remember about last class? About what topic we were discussing yesterday? The numbers. Ah, the numbers is what the last class. ¿Qué más vimos ayer? ¿Qué otro tema vimos? Utilizar el this. Question and answer. Questions and answers. With where, right? Where? The alphabet. Ah, the alphabet. Yes. Fue en la primera clase. ¿Qué más vimos ayer? En la clase de ayer específicamente. Number phone, los números de teléfono. El phone number, right? What else? ¿Qué más? What else? ¿Cómo formular preguntas con this y dice? Excellent. Y con where, right? También utilizamos where. ¿Qué significa where? ¿Dónde? ¿Dónde? For example, where are you, Jessica Estrada? Where are you? In my house. In my house. Excellent. I am in my house. Yo estoy en mi casa. Where are you, Rosy Vázquez? In my house, too. Okay, in your house. Excellent. Where are you? Let me see. Arely Mancía. Where are you, Arely Mancía? With my house. Okay. The answer is I am in my house. Or I'm in my house. Estoy en mi casa, right? All right. Okay, excellent. Me encanta que participen porque así se aprende. Yes? Yes. Congratulations. Where are you, Clelia? Clelia todavía tiene... Clelia? Where are you, Clelia? In my house. Okay, I am in my house. Oh, I'm in my house. Excellent. Now, we shared another... Vale, vamos a iniciar la clase de hoy. ¿Recuerdan que vimos la última parte que era del this or this? Vale, now. No la ven todavía la presentación, ¿verdad? Sí. ¿Ya la ven? No. No. Vale, ok. Ahorita. Teacher. Yes. A question. Yes.
Solo una pregunta fuera de, del tema. En la plataforma donde pide los números de teléfono, que oigamos los números de teléfono, solo da 5 números. El número de 1 no lo da. Entonces solo pide. Específicamente, ¿en qué número era? Teacher, yo le puedo ayudar con eso. Las últimas dos, una de ellas son Rumi, entonces es el mismo número. ¿De qué? Quiero ver, ¿se acuerdan qué numeral tenía? ¿Uno punto cuánto? El 5, el 1, el la última. 1.12, creo. Pero del tema de la primera. 1.13. Hagamos algo. Mándeme ese dato así en privado, a mi teléfono. Okay. El problema será porque yo eso lo reporto, porque eso lo arregla el soporte técnico. Ok. Hazme el favor de mandármelo cuando terminemos la clase, yo lo reporto de inmediato, porque recuerden que tenemos que hacer ahora esta actividad de preferencia. Esta recomendación hasta hoy nos dieron. Sí, esta recomendación nos dieron. Entonces mejor antes que intenten hacerlos ahora, porque así los envían de una vez. Son cortos. Una última pregunta. Sí. Hasta la segunda lección, ¿verdad? Hasta hoy. Sí, hoy finalizamos con la segunda lección, con la sección 2. Ok. Hoy vamos con la sección 2 para terminar. Y en cuanto a eso, otra, me mandas listen en la información. Thanks, teacher. Ok, you're welcome. Le voy a compartir la pantalla en la que nos quedamos ayer. Ok, la ven ahora, ¿verdad? Yes, teacher. Grammar, yes, teacher. Para eso lo vimos ayer. Donde dice, is this your wallet? Yes, it is. No, it is not. Recuerdan que les mencioné acá que la yes, no son las respuestas cortas. La yes es para afirmativa, por ejemplo acá, yes, it is. Y la no es para negativas. No, it is not. Acá tenemos, is this your wallet? Aquí le está preguntando, ¿es esta tu billetera? Para una respuesta afirmativa, dice, yes, it is. Sí, lo es, le dice. Y para una negativa, no, it's not. Note que en la negativa, siempre después de no, le va a poner una comita, igual que en la afirmativa. Pero aquí le pone no, it's not. El not siempre tiene que llevarlo al final. Aquí desde un momento que en el principio le dice no, es porque está negando la oración. Le va a poner no, it's not. Ahora la otra. Are these your keys? ¿Son estas o estas tus llaves? ¿Son estas tus llaves? Yes, they are. Sí, lo son. Y aquí en la negativa, no, they are not, no, no lo son. Ahora, para hacer la pregunta con where, ¿qué dijimos que significa where? What is the meaning of where? ¿Dónde? ¿Dónde? Where is your wallet? Where is your wallet? ¿Dónde está tu billetera? La respuesta is... It's in my pocket. What is the meaning of it? Está. Está. Excellent. Está en mi bolsillo. It's in my pocket. Está en mi bolsillo. Another question. Where are my keys? ¿Dónde están mis llaves? There on the table. Están sobre la mesa. Están sobre la mesa. Yeah. Esto lo vimos ayer, pero lo vimos un poquito rápido. Ahora, como ya lo repasamos, vamos a hacer un ejercicio. Porque lo importante es que les quede más claro. Ok, vamos a hacer este ejercicio, pero lo vamos a completar en una hoja aparte. Ya. Ok. Let me see, le voy a presentar otra. De lejito, Manuel. Igual tiene paparazzi, pero... Ah, chiquitita, vamos. Ay,
qué hermoso. Que la voy a presentar otra vez, un momento. Papel diario. Pero va a agarrar ahí un juez para poder pasar. Alguien tiene activado su micrófono. Ah, ya viste. Vaya, esta exercise. ¿Ok? Todos la ven, ¿verdad? Yes, teacher. Ok, me la voy a... Vaya, vamos ahorita acá. No, agarraron. No, pero te la voy a quedar otra vez. Ok. Que no se vayan a quitar la ropa. Ok. Karina, Karina, el audio. Ok, vaya, vamos. Exercise. The instructions are: complete this conversation with yes, no questions, and where. Then practice with a partner. Again, instructions. Complete these conversations with yes, no questions, and where. Then, practice with a partner. Esto significa que va a completar estas conversaciones con yes o no questions. Las yes o no son las cortitas donde decimos yes it is, lo que acabamos de leer. Yes it is, no it's not. Esas son las cortitas, yes, no questions, porque son cortas. Ok. Go with exercise number one. Aquí lo voy a completar yo con la información que ustedes me den. Number one. Please someone is with this information. No, it's not. It's not. It's no, not. It's not. No, it's not. Ok, Walter Hernandez. Please read the question. This one. Read. Is this your umbrella? Umbrella? What will be the answer, Esteban? No, it's not. No, it's así. No. Yes. Así. No. O así. Is. Yes. Ok. Aquí en esta parte, ¿por qué decimos que es is y no it? Es un objeto. Recuerdan que el it es para cosas y el is es para personas. Ah, yes. No, it's okay. Entonces no, aquí it's, sería it. It's not. It's excellent. Not. It's not. Now, in letter A, please, Jessica Estrada, please read the information, read the question. Are these your case? Your keys? Kiss. Kiss. Yes. Are these your keys? Así. Yes. Yes. No? ¿Están de acuerdo todos? ¿O no? Yes. Are these your keys? Yes. ¿Alguien se opone a la respuesta? ¿O no? No. Es correcto, ¿verdad? Sí. Okay, sí, para mí sí. Ok, porque A lo utilizamos para plurales. Igual, this. Entonces decimos, ¿son estas tus llaves? ¿Son are estas tus llaves? Your key. Ok, please. Give me the answer. Silvia Karina, give me the answer. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Yes, what? Yes, they are. Yes, ¿qué? ¿Cuál sería la respuesta aquí en el espacio? Yes, they are. Yes, what? Yes, there are. They. ¿Noté esto? Yes, they are. ¿Está bien así o no? They. Mira. Yes, these are. Así es, yes, they are. ¿Por qué? Porque el they son
significa ellos. ¿Verdad? Significa ellos. Entonces, aquí estamos hablando de la llave. Sería, yes, they are, same. Adriana le dice, is this your umbrella? No, it's not. No, it's not. Luego le dice, are these your keys? Yes, they are. Same. Porque aquí está la explanation. Miren la exclamación. Same. Sí, esas son, le dice, gracias. Yes. Ok. Ok. Cuando son en plurales, vamos a utilizar el they. Esta hoja se la voy a mandar también. No sé, gracias. Porque yo les dije que ayer se las iba a mandar, pero necesitaba complementar con otras cosas. Al terminar la clase se las envío. Ok, vamos con el number two. Ok, number two. Please read. Fernanda Brizuela is here. Fernanda. Fernanda Brizuela. Are you there? ¿Está ahí? Fernanda. Where are you? ¿En de Luciana? Luciana. Sí. Please read this question. Where are my glasses? Where are my glasses? ¿Están de acuerdo? The rest of the class? Yes. Yes. Where are my glasses? Porque decimos are. Glasses, plural. Plural. Glasses is in plural, right? Excellent. Now, please help me, Jessica y Dalma. Hello. Hello. Please help me with this. Read the information and complete. Are it. Mm-hmm. Así es. ¿Están de acuerdo? Not. No. No, no. ¿Cómo sería? Are these your glasses? Are these your glasses? Porque this es en plural, right? Y glasses en plural. Entonces aquí preguntamos, where are my glasses? ¿Dónde están mis lentes? Are these your glasses? ¿Son estos tus lentes? Y así sería, ¿quién me ayuda con esto? ¿Cómo sería acá? No. No, they are not. Very good. Now, who help me with this question, please? Volunteer? Michelle? Can you help me, please, with this question? What is they in your pocket? Are they? If. Are they in your pocket? ¿Están ellas en su bolsillo? Yes, they are. Vamos a leer. Where are my glasses? ¿Dónde están mis lentes? Are these your glasses? ¿Son estos tus lentes? No, they are not. No, no son estos. Wait significa espere. Espera, le dice. Espera. Are they in your pocket?
¿Están ellos en su bolsillo? Yes, they are. Thanks. Se tocó y se acordó que ahí está. Se le había olvidado. Ajá, imagínense. Ok. Yes, they are. Thanks. Now. Go with number three. Who help me, please? Volunteer, Rosy. Rosy Vázquez. Hola. ¿Hola? Se escuchan los perros, sorry. Ah, ok, no, está tranquila. Please read. Where? Where are your sunglasses? Where are? ¿Están de acuerdo? Are you agree with Rosy? ¿Están de acuerdo con Rosy? Are you agree with Rosy? Yes or no? Yes. 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 Yes, because are in plural. Aquí estamos preguntando con el verbo to be, ¿verdad? Where yes. are? Okay. Please, the answers. Who help me with the answers? They. They? They are. They are on the are table. They are. They are or they are, it's okay. Both are, it's okay. They are on the table. Now, who help me, please? No, they are not. No, ¿cómo sería aquí? No, a ver. Ah, le falta algo, ¿no? Ah, aquí quiero ver si encuentran, si encuentran el error. Aquí hay un mistake. ¿Sí? Ya, ya está completo. Ajá. Entonces vamos a hacer algo. ¿Eso sería que no? No, aquí está, no. They are not. No, they are not. They are not. Ok. Es el que vamos a completar. No, they are not. Bye. Encontró el error. Mm-hmm. Excelente. Porque ya estaba completo, right? Yes, they are not. They are my sunglasses. 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 Ok. This one. Please help me. You are right. My sunglasses? What? Are in my purse. Are in my purse. Okay. Here. Okay. You're right. My sunglasses are in my purse. Están en mi cartera, dice. Okay. Where are your sunglasses? They are on the table. Están sobre la mesa. No, they are not. They are my sunglasses. Esos son mis lentes, le dice. Se había equivocado, ¿verdad? Luego le dice, you are right. Tú estás en lo cierto, le dice. Estás en lo cierto, eso, miren. You are right. Estás en lo cierto. My sunglasses are in my purse. Mis lentes están en la cartera, en mi cartera. Ok. Now, number four. Please help me. Are this? Are this? Are this? No, is. Así, are you sure? No, is this? Is this my pen? ¿Por qué is y no are? Es cosa. Is singular. This is singular. Es cosa, pero es singular, ¿ok? Pen, miren, es uno. ¿Ves? Uno, ¿verdad? Un lápiz. Is this my pen? Es este lapicero, ¿verdad? Lapicero, pen. Pencil es lápiz. Is this my pen? ¿Es este mi lapicero? Ok. What will be there? Please help me. Someone help me. No. No, it's not. No, it's not. Is or it? ¿Cuál de los dos? It's. It's. It. Why? It. ¿Por qué it? Why? Cosa, porque cosa. Porque cosa. No, no, it's not. No, it's not. It's my pen. Another. Sorry. Who help me? Where? 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 Where is my pen? Where is my pen? Where is my pen? Where is my pen? Okay. Who help me with the answer?
Yes, on your... ¿Qué sería aquí? Yes. ¿Qué sería? Yes. Aquí. Yes. No. No. It is on your desk. Dice, where is my pen? ¿Dónde está It's on your desk. It's on your desk. Está, recuerden que eso es. Significa es o está. Ok, entonces, it's on your desk. ¿Está sobre tu escritorio? Escritorio. Escritorio. Ok. It's on your desk. Who helped me with this? Ben? Oh, you are right. What is the meaning of you're right? Correcto. Correcto. Está en lo correcto, está en lo cierto. Ok. What will be here, sir? Llegué ya, aunque me mande mensaje. ¿Qué sería aquí? It is on my desk. It's. Yes. It's on my desk. You're right. It's on my desk. Okay. Now, is this my pen? No, it's not. It's my pen. Es el mío, le dice mi lapicero. Sorry, le dice, lo siento. Sorry, lo siento. Where is my pen? ¿Dónde está mi lapicero? It's on your desk. Está sobre su escritorio. Oh, you are right. It's on my desk. Sí, le dice, está en lo cierto. Está sobre mi escritorio. ¿Ok? ¿Le gustó leer este ejercicio? ¿Do you like the exercise? Este les va a quedar igual allá en la página para que puedan... Para que puedan siempre repasar, ¿ok? Ok, teacher. Right. Now, we have another presentation. Esta igual va a estar siempre, les envié el link de la clase anterior, ahí también aparece todo esto, sin embargo, se lo voy a enviar aparte, en el grupo de WhatsApp, porque es mejor para que lo vean así. Vale, les voy a hacer la otra presentation. Ok, esos son los que vamos a hacer esos exercises. Activities. Ok. Here we have one activity. Instructions. Find the owner of each thing. Dice, find es encontrar, encuentre al dueño. Sí, encuentre al dueño de cada cosa. In this occasion, I have three and then I need your help. Please. Look at this question. Is this your friend, Carla? Carla. See my camera. This is a pencil, right? Pencil. Okay. No, it's not. Is, pay attention, is this your pencil, Carla Mejía? Is this your pencil? No, it's not. No, it's not, right? Okay, now, Silvia Karina? ¿Está ahí? Are you there, Silvia Karina? Yes. Yes. Now, is this your pen, Silvia Karina? No, it's not. No, it's not. Now, ahora me van a decir que sí. Sí, es tuyo. Now. Okay. Walter, it is. Is this your cell phone, Walter? Let me see. Yes, it is. Yes, it is. Okay. Que se lo devuelva. Devuelva lo robado. Cabal. No, politice okay. La clase. Now, another. Let me see to them. Who helped me? Jonathan Ávila, are you there? Yes. Okay, is this your notebook? Yes, it is. Okay, now tell me a negative.
Is this your notebook? No, it's not. Excellent. Now, let me see. Are these? If the question is for, let me see, Sandra. Are you there? Sandra? Sandra, are you there? Is that it? Yes or no? Yes. Yes. Sandra, are these your sunglasses? Tell me affirmative and negative questions. Are these your sunglasses? ¿Son estos tus lentes? No. No. Not it, my... No. ¿Cómo sería ahí? No. It's no. Pero estamos hablando de plural. El it es para singular. ¿Cómo sería en plural? No. They are not. Ya. Así sería, miren. Aquí está. Como estamos hablando de la otra oración, que son, aquí le... Quiero ver si puedo, acá le voy a presentar. Yo le pregunté a ella. Are these your... Yes. Your sunglasses? Are they your sunglasses? Entonces, ¿cómo sería negativo? No. They are not. ¿Cómo sería afirmativo? Yes, they are. They are. Yes. Are. Ok. ¿Estamos bien ahí? Yes. Yes. Ok, yes. Now. Yes. With this one. A eso ya le pregunté, ¿verdad? Is this your cell phone? Ok, vamos a hacer esta de nuevo. Le voy a preguntar a alguien más y me dice esto. Let me see. What is the meaning of let me see? Déjame ver. Yes, it is. Sí, ese es, dice. Ok, now, who help me? Please volunteer. One volunteer. One volunteer. Yo. Who is yo? Carla. Carla, excellent, Carla. Thanks for helping. Okay. Is this, let me see. Moment, okay. Please. Okay. Are you ready? ¿Está lista? Are you ready? Se me descargaron los audífonos. Okay. Moment, please. Okay, just a moment. Okay. Teacher, tengo problemas con el internet porque está viendo muy fuerte acá donde estoy yo. Ah, okay, there is no problem. Si me desconecto algo. Okay, no problem. O le pregunto a alguien más para mientras y luego usted me indica cuando esté lista, okay? Ya. Yeah. Yes. Ya. Okay. Sí. Is this your marker? No, it's not my marker. Okay. Ahora me va a contestar así afirmativo, así como está aquí. Así como está aquí me lo va a contestar. Okay. Así al final. Let me see. O sea, yes. Okay. Carla, is this your marker? Let me see. Yes, it is. Okay, let me see. Busca. Yes, it is. Okay. Sí, ese es. Excellent. Now. Eso de repasarlo igual. Van a tener aquí, miren, el otro examen, que es el que sigue después de este tema. ¿Ok? Este lo van a hacer también. Miren, aquí van a utilizar el are, el is y el what. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? El what significa cuál. Este, what. Para que no se vayan a confundir. Todas estas preguntas le van a salir ahí.
para que recuerden que tienen que hacer esos ejercicios ahora, de preferencia, porque podría ser que para mañana ya no estén habilitados, y si les falta un ejercicio no les van a dar su diploma. Hay que tratar de hacerlo, cualquier cosa ya saben que estoy para ayudar. Es un ejercicio por clase, ¿verdad? Sí. Sí, ahí van a ir viendo ustedes uno por uno. Son como cuatro, me parece, de la unidad uno. Okay. Yo creo que de la dos también. No he leído todo, pero creo que de la dos también. Ok, after this activity, we have another important topic, that is prepositions. Prepositions and article de. El artículo de. Y las preposiciones, aquí les voy a explicar. Las prepositions, esas son estas que vemos acá en las fichas. Ok. Prepositions are this. Behind. Please repeat after me. Behind. Behind. Ok, voy a contar tres y luego iniciamos. One, two, three. Behind. 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 Again. Behind. 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 Another. On. 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 Another. In. 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 Another. Next to. Next to. Next to. Next to. Next to. In front of. 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 Under. Under. Again, under. 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 Okay. Esas son preposiciones de lugar. Así se llama porque aquí descubrimos nosotros ¿dónde está lo que andamos buscando, los objetos? Por ejemplo, behind. Aquí vamos a buscar las llaves. Here, say, where are the keys? Where are the keys? ¿Dónde están las llaves? The keys are... The keys are in the box. ¿Cuál es la caja? Es esta café, right? Entonces, cuando dice in... ¿A dónde está in? In. Adentro. 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 Miren. In es adentro. Cuando yo les pregunté ahora, where are, les pregunté que dónde estaban, where are you? Al inicio, ¿verdad que sí? ¿Qué me respondieron yes. ustedes? I am in my in house. My house. In my house. Ese in es porque ustedes están adentro de la adentro. Casa. Adentro. Si ustedes estuvieran afuera de su casa, ¿cómo me dirían? On my house. In front of. Esto, miren. Oh, in front of. Anoten en su cuaderno. En su notebook. Try in your notebook. In front of significa. Fuera. Frente de. Frente. En frente de o frente a. Try no aplica. Notebook. Teacher, no aplica el on por es, porque no, es sobre. El on es sobre. Aunque no es afuera. Sobre la mesa, no. Es sobre. ¿Y afuera cómo sería? Sería in front of. Cuando está en frente de. Sí. Okay. Afuera puede ser out, pero esa es otra expresión. Out. Estoy afuera. Por ejemplo, si yo quiero decir, estoy fuera de la oficina. I am out of my office. Estoy fuera de la oficina. Pero eso es cuando hay distancia, ¿no? Ajá. Eso es para ver la preposición que está exactamente. ¿Ya? Uh-huh. Eso dice, in front of, es que está enfrente de. Ahí miren las llaves, están enfrente de la caja, ¿verdad? The keys are in front of the box. Now, behind. Where are the keys? Where are the keys? ¿Tras? The keys are behind of the box. Behind the box. Está atrás, miren. Atrás de la caja. Behind, writing your notebook, that means atrás. Escriban el significado. It means atrás. Behind, atrás. Y under. Behind. Están abajo. Under, miren esta otra.
Behind, under, under. Behind, it means atrás. Now, under is abajo. Did you finish? Yes, teacher. Yes. Okay. Next to? Now, next to is? A la par de. La par de. A la par de, correcto. A la par de. You are right, you are right. Next to is? A la par, junto a. Significa junto a. The keys are next to the box. The keys are in the box. The keys are in front of the box. The keys are behind of the box. And the keys are under the box. Yeah? Now, the article de. Este artículo, el de, es muy famoso, que ustedes lo van a ver en muchas expresiones. El de lo utilizamos para referirnos a cosas o personas que son algo único o especial. Por ejemplo, si decimos el sol o el cielo tiene muchas estrellas, decimos the sky has o have stars, so a lot of stars. A lot of stars. Y si no decimos, digamos el sol es una estrella. The sun is a star. El sol es una estrella. Aquí utilizamos el de. The sun is a star. Like this. Y se voy a poner. The sun is a star. Star. ¿Ok? El sol es una estrella. Aquí el de, aquí está, miren el de. Porque estamos hablando de algo único, ¿verdad? The sun. The sun. También estamos, se utiliza en oraciones y preposiciones que identifican a una persona. Por ejemplo, si hay una persona que es muy alta, ustedes ven un grupo de personas y la más destacada es bien alta, por eso se destaca más, la más grande. Entonces podemos decir de girls o de people, aquí le voy a people. Poner. O sea, ahí podemos decir, en español, podemos decir, la chica que está allá es la más alta. The girl. The girl. In. That is. Over there is. The most. Is the most. What? The girl tall. Is tall. 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 Is the most tall. Es la más alta. Aquí el de. ¿Verdad? La chica, porque como es la más alta, es la que se destaca, y es la única que es más alta, hablamos aquí el de. The girl that is over there. Is the most tall. Is... Right, now, we have some exercises. Please complete the sentences, use the prepositions in the box. The box is his. The box is there. Behind, in front of, next to, on, and under. The wallet is in the purse. This is an example. The wallet is in the purse. In the purse. Porque está dentro de la cartera. Purse, it means cartera. Tell me. Teacher, tengo una duda. Yes. Estaba buscando, bueno, traduciendo in y también on, y me aparece la misma traducción que significa en. Entonces, para saber diferenciar, ¿cuándo usar cada uno de ellos? Sí. Ok, usted tiene el in va a saber que es adentro, cuando está dentro de un lugar. Hay otras diferencias, pero esas las vamos a ver después. Ahorita como lo estamos viendo como posición de lugar, pero el in usted sabe que está dentro. Y el on está sobre. Por ejemplo, yo digo, my cell phone is on the desk. Está sobre en mi escritorio. El on es, lo va a utilizar cuando está en una superficie. La superficie en mi escritorio, ¿verdad? Digamos, usted está en un sótano, is on. Está sobre un sótano. ¿Sí? Y el in es cuando está adentro. Por ejemplo, yo estoy adentro de mi casa. Voy a decir, I am in my house, porque estoy adentro de mi casa. Puedo decir, on. Yes.
Is clear or no? Sí. Yes. Okay. Now, the wallet is in the purse. La cartera o la billetera está dentro. En la cartera. En la cartera. Okay, the chair is what? Behind the desk. The what? Behind. Yes, the chair is behind the desk. Behind the desk. Now, number three. Tell me, please. The glasses? The glasses are on the chair. On the chair. Excellent. Now, another exercise. Number four. The cell phone is? Under the table. Under the table. Excellent. Now, for number five. The newspaper? Next to. Briefcase. Briefcase means portafolio. Significa portafolio o maleta, briefcase. The newspaper is in front of. Yes, in front of. In front of the briefcase. Number six. The keys are. Behind the Next to. Ah, o sea, behind que estuviera por acá, digamos, más recto, que está atrás. Pero aquí está como junto a, next to. Next to. The keys are. Next to the hairbrush. ¿Ok? Desde aquí, está de peinar, the hairbrush. Now. This one. Okay. Where are the things? ¿Dónde están esas cosas? Where are these things? Please repeat after me. Where are these things? Cuando ustedes vean la TH, la pronunciación es así, con C, como Z. Así. Things. Okay, instructions. Look at the picture, tell to the teacher questions and answers about the things. Me van a decir a mí, van a ver las fotos, y me van a decir preguntas y respuestas acerca de las cosas, de dónde están. Please, tell me. Okay, alguien vea, please. I need your help. Okay. Where is the umbrella? The umbrella. What is the umbrella? What is the umbrella? Next to TV. Yes, but the umbrella is in? On the bucket. Ajá. ¿Está dentro de qué? The bucket. Ah, yes. Basket. Como basket es un basket. Basket, yeah. Okay, another one. Podrías también decir que next to, pero como está dentro de eso, decimos que está en la papelera. Another, where is the watch? Or where is the clock? Because clock is el reloj de pared, ¿verdad? Y watch es el de la mano. Where is the clock? The clock is... The clock is on the TV. Over TV. Over? On. On. Yes, they come as position is on. Okay, the clock is on the TV. Okay, another one. What is the purse? This one. What is the purse? Next to the briefcase. Or in front of? No. What is the purse? In front of. In front of the briefcase. Bucket. In front of? In front of the briefcase. Yes. Where is the lamp? The briefcase. Where is the lamp? Next to women. On the table. Under, next to. Mm-hmm.
On to table. What is? What is the lamp? On the table. On the table? Yes, on the table. Porque está, miren, sobre la mesa o una mesita de noche. Night table, can be. It's on the night table. Encima de una mesita de noche, ¿verdad? On the table, no problem. Okay. Where is the camera? What is the camera? What is the camera? Under the next to TV. Under CD player. On the floor. On the floor. It's on the floor, yes. It's on the floor, porque está sobre el piso, miren. It's on the floor. Now, let me see. Hey, this is the most important activity. Now, the time is short. Ya casi, casi terminamos el tiempo, pero les traía eso también. Ok, esta es una conversación cortita solamente para ver cómo estamos con los saludos. Hasta ahí, hasta las prepositions, terminamos ya la sección 2, ahí estamos ya completos con la sección 1 y sección 2. And then remember that it's very important to complete the exercises tonight. Yes, and send the information today if it's possible to you, right? Now, in this activity, instructions are complete the conversations in your notebook. Use the words in parentheses. Dice que completó las conversaciones en su cuaderno, pero como ya está la hora, lo vamos a hacer así mejor para que ya no lo escriban. Use las palabras en paréntesis. Use the words in parentheses. Number one. This is easy, right? These conversations are easy. Están fáciles. Ok. Number one. Which is correct? Hi, excuse me, or how are you? How are you? How are you? To do exercise? How are you? It's very important to see the answers. Vean la respuesta para saber cómo van a preguntar. ¿Miren? Aquí le van a entender. Vale. Vean la respuesta primero, cómo contestan y luego les I'm fine, thanks. Ok, ¿cómo sería aquí la... Hi, how are you? Hi, how are you, right? Esta, how are you? Es la correcta. Dice, hi, how are you? ¿Cómo es la respuesta? Thank you. I'm fine, thanks. I'm fine, thank you. I'm fine, pregunto a veces, ¿verdad? How are you? Le digo yo. ¿Qué me dicen ustedes? Fine, ¿ok? Me pueden decir así, I'm fine, thanks. Estoy bien, gracias. Ok. Very good. Now, very good. Number two. Goodbye. 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 Okay, goodbye. Tomorrow. See you tomorrow, le dice la otra persona. ¿Sí? Tomorrow. Okay, now, to volunteers. Excuse. Jessica Hidalma. Elio, are you there? No? Carlos Matallero? Yes, means. Yes. Carlos Matallero, yes. You are A, and Jessica Hidalma is B. Number three, please. Okay. Okay. Number three. Okay. Excuse me, are you Sumiki? Jessica, Jessica. Utilice Jessica. Yes. Okay, okay. Uh-huh. Excuse me, are you Jessica? Yes, I am Jessica. Excellent. Now, another volunteer, two volunteers, two volunteers, Fernanda Brizuela. Sí. Fernanda. Sí. Okay, you are letter A, and Sandra. Sandra, are you there? James. Okay, you are number, you are letter B, please start. Good evening. Yes, Sandra. Say hello. Quizás se le cortó la comunicación. Pero aquí es okay. Number four.
good evening. Hello, le dice. Si usted llega a una casa, llega good evening. Aquí le voy a explicar la diferencia rapidito entre good evening y good night. Good evening es cuando usted llega de visita a una casa, por ejemplo. Usted llega a las 7 de la noche, es good evening porque es noche. Y se va a las 9. Usted se va a las 9 de la noche de la casa de la persona, ya no lo va a ver hasta el siguiente día ni va a regresar. Entonces, para despedirse, le va a decir good night. Porque good night es para despedida o cuando uno ya va a dormir. Ya se va a dormir y ya no va a ver a la otra persona. O cuando usted le dice buenas noches a su papá, porque ya se va a dormir, le va a decir good night, hasta mañana. O sea, good night es como decir hasta mañana y se va a ir a dormir, right? Esa es la diferencia en good evening y good night. Los dos significan buenas noches, con la diferencia esa que good night es cuando ya va a dormir específicamente, ¿ok? Uno es saludo y el otro es despedida. Yes. Yes. Now. Y con la... Ok, ya estamos. Good evening. Ok. Eso sería. Y good morning, cuando usted se levanta, digamos, en la madrugada. Y desde las 12 y 1 de la medianoche ya es good morning hasta las 11:59 de la mañana, ¿verdad? Ok. Now. Y good afternoon es igual, desde las... Digamos, de las 12 y 1 del mediodía hasta las 5:30 o 5:40 que el sol se oculta, deja de ser good afternoon y empieza a ser good evening porque ya se está oscureciendo. Cuando el sol se oculta, empieza a ser good evening, ¿verdad? Right. Les expliqué rapidito, pero eso no está mirado. ¿Ya ok? Now. Ahorita aplica good night. Sí, ahorita aplica good night porque ya no nos vamos a ver hasta el lunes, ¿verdad? Okay. Vaya. Espero que les haya servido mucho esto que hemos visto, estas dos unidades. Cualquier duda, por favor, háganme saber, yo con mucho gusto les explico. Ya saben, ya varios me han llamado así personalmente al privado. No tengan pena, ustedes me pueden mandar un mensaje al privado, solo que si es de día, yo les respondo si le puedo contestar o no la llamada, porque estoy en mi trabajo. Y a veces no puedo, estoy en reunión o estoy en una actividad que no puedo contestar. Entonces, no, ¿verdad? Pero de lo contrario, yo les voy a escribir o les voy a aclarar su duda a través de un audio. Si tienen dudas también con las tareas, me dicen. ¿Ya? Yeah. Okay. And then, okay. See you when? See you on Monday. Monday. La otra semana es de lunes a jueves. Ya el horario normal de 8 a 9, ¿right? Ok. Yes. All right. Right. Don't forget, do the exercises and send today, right? Okay. Thanks for coming and have a nice weekend. Weekend es fin de semana. Tengan un lindo fin de semana. Have a nice weekend. Thank you. Bye. Thank you. Bye. 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 Good night. Hola, decir adiós, ¿ves?